A continuación, recibamos el grupo de tercer año B a cargo de la licenciada Marta Idalia Acevedo Garibaldi. Si yo para tus sienes el río.
firmes ya. Thank you.
Pide curso, eso. Y quiero que me digan todos los niños que están aquí, ¿quién ya se va a ir a la primaria? No es cierto, tampoco todos pasaron. Pues si vendo todos son bien inteligentes, no como tú. Ándale, bueno. Oye, pero entonces todos los niños ya se quieren ir a la primaria. ¿O hay algunos niños que quieren seguir en el kinder? ¿Quién quiere seguir en el kinder? Oye, no, mira, la que la dice que no, que ya se quiere ir a la primaria. No, pues que se va a querer ir a la primaria. En la primaria es más las multiplicaciones, las divisiones. Sí, sí, sí. En el kinder es puro bailecito, hombre. Oye, no, Beto, pero es que los niños tienen que aprender a sumar, a mezclar, a dividir, a multiplicar y todo eso. ¿Por qué? Para que ellos aprendan todo eso, les va a ayudar para que en el futuro puedan ser, no sé, a ver, ¿quién quiere ser doctor? Ay, está bien difícil la carrera. A ver, entonces, ¿quién quiere ser bombero? ¿Quién quiere ser maestro? Como las maestras guapetonas que están aquí el día de hoy, ¿ya las vieron? ¡Maestro! ¡Chiquillas! Oigan, ¿y quién quiere ser policía? Entonces, oye, a ver, ¿qué? Los que quieran ser policías, pero que sí lleguen, porque ves que nunca llegan. Oye, vete, no, hombre, es que vino feo. Entonces, niño, todos ustedes tienen que echarle muchas ganas a la primaria, después a la secundaria, luego les sigue la prepa y por último la universidad. Por último, la cama. ¿Cómo que la cama, Beto? No, la universidad, para que todos los niños puedan ser maestros, doctores, enfermeros, todo lo que ustedes quieran ser, ¿verdad que sí, Beto? ¡Ah, padrísimo, chiquito! Sí. Oye, sí, súper padre, pero ya viste, Beto. ¿Qué fue? Que los niños y también las maestras están enojadas. ¡Ándale, pues, mira! Pues porque nosotros no nos hemos presentado. Ah, pues hay que presentar a la chiquilla. Claro que sí, nosotros somos sus amigos de Betty. ¿Y? ¡Beto! ¿Quién de aquí se porta mal?
Para tener excelente el disfraz de
¿Ok? Entonces, le decimos adiós a la bruja Tonos. Sí, porque la directora no apareció. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Ya se lo tengo a la directora. ¿A dónde? Me quiere robar mi escoba. ¡Déjamela! ¡Déjame ver por ella! ¡Adiós! ¡Adiós! Thank you.